De ella se va a llevar la sorpresa de su vida, ¿eh, Gastón? Sí, hoy es su día de suerte. Quisiera daros las gracias por venir a mi boda. Será mejor que antes entréis a declararme a esa chica. Y tú, Le Fou, cuando Bella y yo salgamos por esa puerta... Ya lo sé, hago tocar a la banda. Todavía no. ¿Eso es una lujo, Bol? ¡Qué bien se vive rodeado de lujo! Gastón, qué agradable sorpresa. ¿Verdad que sí? Estoy lleno de sorpresas. Sabes, Bella, no hay una sola chica en el pueblo que no quisiera estar en tu piel. Hoy es el día en que tus sueños se hacen realidad. ¿De veras? ¿Sí que sabes tú de mis sueños, Gastón? Muchísimo. Fíjate, imagínate esto. Una rústica cabaña de caza, mi última pieza cazada asándose en el fuego... Y mi mujercita masajeándome los pies, mientras los pequeñuelos juegan con los perros. Tendremos 6 o 7. ¿Perros? No, Bella. Niños robustos como yo. Me lo imagino. ¿Y sabes quién será mi mujercita? No me lo digas. Tú, Bella. Gastón, yo... No sé qué decir. La verdad es que me dejas sin palabras. Di que te casarás conmigo. Lo siento mucho, Gastón, pero... Pero... Creo que no te merezco. ¡Oh! ¡Esto es imperdonable! ¿Qué? ¿Cómo ha ido todo, eh? Te aseguro que Bella se casará conmigo, así que no lo dudes ni un solo momento. ¡Qué caramba! ¿Ya se ha ido? ¿Os imagináis? Me ha pedido que me case con él. Yo, la mujer de ese palurdo estúpido. Madame Gastón, ¿qué cosas tiene? Madame Gastón, yo su mujer. Ni hablar, yo no lo garantizo. El mundo entero quiero conocer. Preciosas aventuras, es mi esperanza y mi ilusión. Y podérselas contar a un amigo de verdad y que siempre sepa escuchar. ¡Philip! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está Philip? ¿Qué ha pasado? Tenemos que encontrarle. Tienes que llevarme a donde está.